Hola, la política al punto llega esta semana cargada de candidatos. Y es que como pocas veces se ha visto, el proceso de inscripciones terminó con una lista interminable de aspirantes a los diferentes cargos de elección popular. Como en Botica, los hay de todos los colores, nombres, tendencias, liderazgos, logos, mejor dicho, no más pida que se le tiene. Y es que ahora sí fue cierto eso de que un aval no se le niega a nadie. Empecemos por la alcaldía de Cúcuta, en donde el abanico quedó conformado por la nada despreciable suma de 16 candidatos. Así como lo oyen, 16 candidatos. En el partidor aparecen Emerson Meneses, que era conservador pero que renunció y ahora hace parte de la nueva Fuerza Democrática de Pastrana. Él fue el primero en inscribirse. Carlos Jaimes, el del chaleco antibalas, que logró el aval del Partido Demócrata Colombiano. Le siguen Félix Muñoz, ex concejal y ex funcionario de la unidad de riesgo a nivel nacional, que logró asegurar el aval del Partido Verde Oxígeno. David Fajardo, el médico que representará aquí en Cúcuta el Movimiento Independientes, sí, el del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Está también Jorge Acevedo, el eterno candidato que va por su tercer intento a la alcaldía, esta vez solo con el apoyo de su propio movimiento, Todos por Cúcuta. También entró en la puja Mario Figueroa, que después de pasear por al menos 7 partidos en busca de un aval, finalmente logró en Fuerza Ciudadana el respaldo que estaba buscando. Sergio Maldonado, el exsecretario de Desarrollo, al que señalan como el candidato de la administración y que tiene el respaldo de la Alianza Verde y Dignidad y Compromiso. Luego sigue Leonardo Jácome, que además de sus firmas se quedó con el grueso de la maquinaria política, es decir, el coaval de los partidos Conservador, Liberal y la U. También está Martín Rojas, que representará uno de esos partidos que se estrenan en estas elecciones locales, el Ecologista Colombiano. Ahí vemos también a Juan Carlos Bocanegra, avalado por la coalición El Plan Cúcuta, que es el movimiento con el que recogió firmas y al que se unieron Colombia Renaciente, En Marcha y el Nuevo Liberalismo. Juan Carlos García Herreros, quien finalmente fue el elegido del Centro Democrático y Salvación Nacional para dar la pelea por la alcaldía y a quien por poco un accidente le impidió aspirar. José Luis Mora, que aunque todavía no le han certificado las firmas que recogió por el movimiento Nuevas Ideas, quedó inscrito. También vemos a Isaac García, el candidato de la coalición del gobierno Petro, es decir, el Pacto Histórico. Y nuevamente está el exalcalde César Omar Rojas, que insiste en repetir con el aval de su propio movimiento Cúcuta Sí Tiene Con Qué y el coaval de Cambio Radical. Y apareció una ficha que nadie tenía en sus cuentas y es Carlos Humberto Cote Mendoza, que terminó metiéndose en la pelea con el aval del AICO. Y el grupo lo cierra Blanca Cruz González, la única mujer que al final logró romper esa hegemonía masculina que ha marcado las últimas elecciones en Cúcuta y que entró en competencia con el respaldo de Esperanza Democrática. Y ahora vamos con la gobernación de Norte de Santander, en donde también hubo subienda de candidatos y de 4 aspirantes que se presentaron en 2019, la lista ya va en 8. El primero en inscribirse fue el exgobernador Willa Villamizar, que va por su tercera candidatura al primer cargo del departamento. El exmandatario entró con el aval de 370 mil firmas, pero también tiene el respaldo pues, de la maquinaria porque recibió el coaval del Partido Conservador, el Partido Liberal, la U y Cambio Radical, y vienen más alianzas. En ese abanico también se metió el abogado José Gregorio Botello con el aval del Nuevo Liberalismo, Marlon Chacón, quien dio el salto del Centro Democrático a la Nueva Fuerza Democrática, igualmente el diputado de la Alianza Verde, John Edison Ortega, que logró armar una coalición con otros partidos como Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica Comunes, el Partido Comunista Colombiano, Todos Somos Colombia y Maíz. También está el empresario Juan Gabriel Baca, quien además de las firmas que presentó por su movimiento Hagamos Empresa Unidos Ganamos Todos, tiene el respaldo del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción del excandidato Rodolfo Hernández. Diego González, exalcalde de Los Patios, que se inscribió con el respaldo del Grupo Significativo de Ciudadanos, con el que recogió firmas Los Buenos Somos Más. Y también está el exdiputado Ramón Eli Támara, que era el candidato del Pacto Histórico, pero terminó avalado por el partido Esperanza Democrática y otros más ante la división de la coalición de izquierda. Y este grupo de candidatos lo cierra el general Jorge Eduardo Mora, la carta con la que el Centro Democrático y Salvación Nacional quieren dar la sorpresa en octubre, amparados en su política de la seguridad democrática. Y ni qué hablar de los municipios más cercanos o los más sonados, por ejemplo. En Villa del Rosario se inscribieron 8 candidatos, mientras que en Los Patios lo hicieron 3. En Ocaña hay la nada despreciable suma de 16 inscritos, pero ninguna mujer. Y en Pamplona son 12. Definitivamente unos tarjetones muy variados, pero también abultados, serán con los que se encuentren los electores el próximo 29 de octubre, si de aquí a esa fecha esa lista no se decanta. Y mientras eso sucede, nosotros nos vemos en unos 15 días para una nueva Política al Punto, para seguirles contando cómo avanza esta campaña electoral que ahora sí enciende motores.